SysAdmin y otras cosas, un podcast para administradores de sistemas que, en este mundo cruel de la informática, deben conocer mucho más que los simples y mundanos sistemas operativos tristemente instalados por los ordenadores del mundo. Noticias, tips, software recomendado y un largo etcétera serán los ingredientes para este cóctel informático. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo de SysAdmin y otras cosas. Después de la segunda entrevista de nuestro podcast, le toca el turno a un tema que la verdad que cuando redacté la escaleta o cuando redacté las ideas que más o menos tenía pensado a mencionar, bueno, pues esto no era tan, tan llama viva, no era un tema tan de actualidad, eh, porque bueno, me refiero obviamente al a coronavirus, y es que había elegido para este episodio, como ya habéis podido ver por el nombre, una mezcla de seguridad y de software. El virus informático. Así que como veis, la verdad que, que la puntería, sin quererlo, porque esta, esta idea o esta, esta colección de ideas para el tema de, del podcast a la hora de redactar la escaleta, pues la realicé en diciembre. O sea que imaginarse si, si ha sido de casualidad, pero bueno, es el capítulo que me tocaba, es el que tengo planificado y no quería cambiar el orden. Así que bueno, pues voy a ir con él. Eh, con ello, perdón, y, y nada, eh, más de actualidad desde luego no puede ser, por lo menos por la temática, ¿no? Desde que la informática llegó a nuestras vidas, con la aparición de, de los PCs en, en los hogares y en las empresas, obviamente, el software malicioso, este software malicioso, como es un virus, ha tenido vía libre a nuestras computadoras llegando incluso a destruir servidores. Es evidente que dicha propagación se vio reforzada gracias a Internet donde se mandaban correos con miles de ficheros adjuntos o se visitaban los típicos cibercafés, ¿no? En lo que te descargabas contenido pues para consumirlo en tu ordenador, bien fuese película, bien fuese videojuegos, etcétera, etcétera. Un buen punto de partida quizás para este capítulo va a ser el definir previamente, para aquel que no lo sepa, para aquel que no controle la definición exacta de lo que estamos hablando, pues qué es un virus, ¿no? Un virus, como ya he dicho antes, es un tipo de software maligno cuyo objetivo suele por norma general alterar el funcionamiento normal de un ordenador. Esta infección, que suele producirse sin permiso o conocimiento del usuario, habitualmente va a reemplazar ficheros ejecutables por otros infectados con el código de dicho virus. Pueden provocar... Incluso, de manera intencionada, el borrado de información a que aunque hay otras variantes que se caracterizan más por ser molestos que por, que por lo que es. Pero bueno, eh, al fin del software, a fin de cuentas, de este, de este software malicioso, siempre va a ser infectar la máquina, sea para un motivo o sea para otro. Como, como ya digo, a veces eh, solo intenta molestar el, el, el usuario que ha creado el virus, lo único que busca es molestar. En otras ocasiones, para obtener información. En el peor de los casos, pues obviamente, inutilizar la máquina. E incluso pedirnos un rescate. Por, eh, ...por la información que se haya encriptado, ¿no? Que ya eso veremos en un siguiente episodio, que, cuáles son los tipos de virus que hay, etcétera, etcétera, ¿vale? Algunas de las acciones, como ya digo, que pueden llevar a cabo estos virus, que las tengo por aquí apuntadas... ...bueno, pues unirse a otro programa para asegurar su propagación... ...por ejemplo, el correo electrónico, enviándose como adjunto... ...ya veréis ahora cuando veamos el repaso por la historia de los virus informáticos... ...como la gran mayoría, a partir del año 2000 aproximadamente... ...pues su propagación vino, obvia, obviamente, por, por el tema del correo electrónico, ¿no? Eh, otra de las causas que pueden, que pueden provocar es real, ralentizar nuestro ordenador, reducir el espacio en disco o incluso la memoria, pueda llegar a, a hacer un desborde de memoria, eh, mostrar ventanas de forma consistente, los temidos pop up de, de publicidad, eh, corromper ficheros de configuración del dispositivo para inutilizarlo, apagar y reiniciar el equipo, eliminar datos del disco, etcétera, ¿vale? La primera referencia histórica, eh, porque esto es, os lo aviso ya, este capítulo eh, va a ser histórico, o sea, es decir, vamos a repasar desde el inicio de los virus, o lo que está considerado como el primer virus, pues hasta la actualidad, ¿vale? Hasta, hasta los, estos últimos años. Y como ya digo en un siguiente episodio, porque en un, en un principio quería colapsarlo todo en uno, pero cuando vi, vi que la historia de los virus o las menciones de los más importantes se alargaba tanto, digo, bueno, pues voy a separarlo en dos y así pues nos quedan dos capítulos bastante, bastante chulos, ¿no? Como ya digo, la primera referencia... Histórica a un virus o al comportamiento de éste lo podemos encontrar en la teoría y organización de autómatas complicados, que es un trabajo académico publicado por John von Neumann en 1949 y que posteriormente recibiría el nombre de teoría de los autómatas automata, autorreproductivos. Seguramente a estudiantes de informática, estudiando ahora o no, eh, von Neumann os sonará por el tema de cuando estudiáis hardware, sobre todo, ¿vale? Pues este hombre hizo ese este trabajo académico que después pues, eh, publicó este ensayo de teoría de los autómatas autorreproductivos. En este ensayo, como ya digo, Newman describe un programa eh, de ordenador diseñado para replicarse a sí mismo e, inf e infectar a otras máquinas, a otros hosts, tal como actuaría un virus biológico. Por eso he dicho de que el tema de, de, de la actualidad del coronavirus, bueno, pues está, está a la orden del día, ¿no? Es por esto que muchos consideran a Newman incluso como el padre de la virología informática, como la primera persona que menciona el tema de, de la virología informática. Eso fue en el año 1949 y ya en 1960, los investigadores de los laboratorios Bell, como siempre, los, labo los laboratorios Bell siempre estaban ahí. Teníamos a Víctor Vysotsky o Vysotsky, madre mía, el apellido, Robert Morris y Doug McRoy que desarrollaron un juego para PC llamado Darwin, donde los jugadores peleaban entre sí para obtener el control absoluto de la memoria del equipo del contrincante, aunque quizás eh, esto es más conocido por su versión de, de Core Wars. ¿no? Pero como veis, eh, ya este videojuego lo que buscaba era pues, eh, aumentar el, la memoria o el, el uso de memoria en el equipo contrario o en los equipos contrarios, de tal manera que, que realizase, eh, realizase pues una, una sobrecarga del buffer. Así dejaba el equipo inutilizado. Y al final, el que quedaba sin. con el equipo. Eh, útil. es decir, el, aquel que podía seguir utilizando el ordenador, pues era, era el que ganaba. ¿no? Eh, después, la siguiente referencia. la vamos a encontrar en el año 1971. con la aparición del que es considerado por muchos. el primer virus informático. Creeper. Aunque fue diseñado como una prueba de seguridad para comprobar si un programa informático era capaz de replicarse. Bueno, bueno, finalmente acabó infectando a varios equipos. No tenía una intención maliciosa, eso sí. Lo único que hacía era mostrar un, una pantalla con un mensaje que decía, soy Creeper, atrápame si puedes. En inglés, obviamente, pero ese era el mensaje que decía, soy Creeper, atrápame si puedes. Fue desarrollado por Robert Thomas o Robert Thomas de la compañía BBN y este virus se movió entre los primeros equipos conectados a ARPANET cuyo sistema operativo era Tenex, eso de ARPANET ya veremos en un episodio qué es lo que es, porque ya creo que es la segunda o tercera vez que aparece en el podcast, pero bueno, es lo, digamos que es la fase primigenia o en lo que ha desembocado hoy en día lo que conocemos como Internet. Pero bueno, no me quiero ir por las ramas porque eso será otro episodio que ya veremos del origen de Internet, ¿no? Con eso de ARPANET. En el año 1972, eh, Bates Rizak publicó el artículo Autómata, autorreproducible con mínimo intercambio de información», donde se describía un virus informático con fines de investigación de forma escrita. Se programó en ensamblador para probarse y corrió sin problemas, es decir, hizo lo que tenía que hacer en un Siemens 4435. Dos años después, en el año 1974, aparece el primer virus con intención maliciosa. Recordad que hemos hablado antes de Creeper, que no tenía ningún, ninguna intención maliciosa, pero ya en el 74 sí que apareció este, este virus con, un, con una intención de, de perjudicar. ¿no? Eh, que se llamaba Rabbit, aunque también se le conoce como Wabbit, ¿vale? Se podía escribirlo como conejo en inglés, o Wabbit con W. Además de tener la capacidad de replicarse a sí mismo, eh, cuando infectaba una computadora, realizaba múltiples copias de sí mismo con el fin de repercutir en el rendimiento de la máquina hasta colapsarla. Es decir, el fichero, además de autorreplicarse y enviarse a otros equipos, lo que hacía era pues eh, eh, hacer copias de sí mismo constantemente. Llegaba un momento que estamos hablando, pues no sé, en el año 74, los discos duros, pues imaginarse la capacidad que tenían. Entonces, en el momento de que generabas cientos de ficheros, pues podías incluso colapsar el sistema y obviamente hasta dejarlo, hasta dejarlo frito. ¿no? Aunque ya he dicho antes que vamos a, vamos a usar otro programa para el tema de ver los tipos de virus que hay y demás, vamos a mencionar un, el, primer el primer troyano de la historia y lo vamos a definir brevemente, eh, el que está considerado incluso como el primero de la historia que es este troyano, ¿no? que es lo que digo que es animal. Y fue desarrollado por John Walker en 1975. Ya digo que mencionaremos o definiremos que es un troyano en otro episodio, que ya veremos los tipos de virus que hay y tal. Pero bueno, me pareció interesante mencionar al primer troyano de la historia. Eh, como ya digo, lo desarrolló John Walker en 1975. Y lo que hizo este buen hombre, o este mal hombre, aprovechando que en esta época los juegos sobre adivinar qué animal estabas pensando en base a preguntas, realizó su propia versión con el citado animal. Que, pero dentro, eh, este juego obviamente, pues escondía otro software que se llamaba Private, ¿vale? O Prevade, el cual se instalaba junto al juego y que se encargaba de instalar en todos los directorios accesibles por el usuario el juego. Es decir tú jugabas a Animal pero por detrás o por dentro mejor dicho del código teníamos otro software que se llamaba Private y lo que hacía era replicarse e instalar el juego en todos los directorios del sistema obviamente igual que antes con Rabbit pues al final lo que hacía era colapsar el sistema eh, ya damos el salto al año 1986 y llegó el primer virus para un PC para una computadora personal o personal computer que a fin de cuentas en la, las siglas de PC viene de ahí no este primer virus se llamaba Brain y fue creado por dos hermanos de Pakistán con el objetivo de castigar a los propietarios de ordenadores IBM que instalaban una copia pirata de un software desarrollado por ellos. Aun así, los efectos de Brain eran leves. Lo único que hacía era mostrar un mensaje advirtiendo de los derechos de autor y el número para contactar con los hermanos y así obtener, digamos, la cura, entre comillas, a dicho virus. Alcanzó difusión internacional dado que se propagaba mediante disquets en aquella época el tema del pendrive pues obviamente ni ni pensarlo lo que había era los discos de bueno pues lo, lo que era lo que después desembocó los discos de tres y medio que por cierto tenemos un capítulo dedicado en SysAdmin en la primera temporada al tema del disquete vale creo que se llamaba eh, bueno no me acuerdo era algo de floppy pero no liberada floppy ah sí se llamaba liberada floppy si queréis ver eso de los disques y si no lo habéis conocido y demás, o, o sentís nostálgico y no lo habéis escuchado, pues eh, meteros en la primera temporada que ahí lo tenéis, ¿vale? Eh, precisamente en el año 86, que fue el año, como ya digo, cuando se lanzó el, el virus Brain, eh, fue redactada en Estados Unidos la ley de fraude y abuso informático, la cual se utilizó para procesar a Robert Morris, creador del gusano Morris, en 1988. Estamos hablando de la primera ley en Estados Unidos contra eh, la infección vírica e informática, ¿vale? La virología informática. Este virus. Morris, eh, creado por Robert Morris, eh, infectó a un gran número de ordenadores que por aquel entonces se conectaba a la recién creada Internet. Estamos hablando de casi 6.000 ordenadores de los 60.000 que aproximadamente se conectaban por aquel entonces, es decir, el 10% de los ordenadores quedaron infectados por este virus Morris. Causó una caída masiva, incluso de los servicios de correo electrónico, incluido, ojo, la NASA, algo que no era la intención de su creador pero que ocasionó la creación del equipo de respuesta ante emergencias informáticas, lo que se conoce en Estados Unidos como CERT. Eh, actualmente, de hecho, se, escribe, se exhibe un disquete con el código fuente, el código original de Morris, en el museo de historia de la, computa de la computación, perdón, en Mountain View, en California. La verdad es que si alguna, alguna vez vaya a California, pues eh, o a Mountain View, mejor dicho, eh, sería interesante que os paséis por ese museo de historia de la computación, porque vais a encontrar cosas tan grandiosas como este disquete que digo de, de Morris, ¿no? En el año 1987, data, de, data el primer contagio masivo de equipos Macintosh infectado por el virus MacMag, también conocido, eh, conocido como Peace, como Paz en inglés. No Fue ideado por Richard Brando, editor jefe de la revista MacMag, especializado además en el universo Mac. Y vamos a dar, si os parece, un pequeño salto hacia adelante y vamos a llegar a junio del año 1998, el año, por cierto, que murió la voz de Estados Unidos, Frank Sinatra, donde se produjo desde Taiwán el ataque del virus CIH, también conocido como Chernobyl o Space Filler. Creado por Chen hin hao madre mía el nombrecito, se propagó por millones de equipos y está considerado como uno de los más peligrosos y destructivos que jamás se han visto. Dado que afectaba a los ficheros ejecutables a los puntos exe eh, de Windows 95, Windows 98 y Windows Millennium. Además, uno de sus puntos fuertes era que permanecía en memoria para infectar a otros archivos ejecutables. Amén de poder reescribir eh, datos en el disco duro hasta dejarlo completamente inoperativo. Su daño se tasó aproximadamente. Entre los 20 y los 80 millones de dólares sin contar, ojo, con el precio de los materiales informáticos destruidos. Hablamos de disco duro, hablamos de disquets, etcétera, etcétera. Estamos hablando de pérdidas entre 20 y 80 millones solamente a nivel informático, no a nivel de material informático. ¿Vale? Un año después, en el año 1999, apareció el informalmente conocido como el Virus Simpson, Melissa, aunque también se le conoce como Mailisa Simpson o Kiwi Hebo. Quijuego, ya no sé cómo se pronuncia eso, ya que su creador, David L. Smith, era un gran aficionado a la serie de Maturing, de ahí lo del el virus Simpson, ¿no? Compañías como Intel, eh, Lucent o Microsoft tuvieron que desconectar, ojo, sus equipos de internet debido a este malicioso software. Tal fue la repercusión que incluso ocupó portadas de muchos periódicos alrededor del mundo. Se propagó a través del sistema de correos Microsoft Outlook, eh, enviándose a sí mismo a 50 usuarios de la lista de contactos del infectado. Es decir, yo me infectaba y automáticamente el virus cogía 5 contactos al azar de mi lista de contactos y se replicaba. ¿Vale? Lo de la lista de contactos, bueno, pues ya sabéis cómo funciona, ¿no? Y a fin de cuenta igual listín telefónico, pero en el correo electrónico. <coughs> Perdón. Eh, el cuerpo del correo contenía eh, la frase: Aquí está el documento que me pediste. No se lo enseñes a nadie. Fijaros eh, 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 qué llamativo este cuerpo del mensaje, porque además lo acompañaba un adjunto de un fichero Word. Entonces, eh, ya el mensaje como que te llamaba la curiosidad. ¿Esto qué es lo que es? Porque además te lo mandaba alguien que tú o, o habías interactuado, interactuado con él por el correo o conocías, porque ya digo que se mandaba a 50 contactos de tu lista de. De correo, por lo tanto, si a mí me lo mandaba un colega, yo podía decir: e Esto que me ha mandado, no sé, mi colega Jorge, mi colega Jur eh, Curro, perdón, mi colega Frank, esto que es lo que es. Bueno, pues yo lo abría y automáticamente ya estaba infectado. Por aquella época en la que la seguridad informática además y las buenas prácticas apenas existían, pues los usuarios corrían, como ya digo, a abrir estos ficheros, ¿no? Llamado por la, eh, eh, no sé, la, la curiosidad. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues esto te llamaba. Y tú automáticamente pues, cogías y abrías el, el correito, ¿no? Otra vía de propagación, además, fue una lista del grupo de noticias de Usenet llamada Alt.sex. Obviamente, esto de sex y de sexo, bueno, pues ahí lo tenéis, ¿no? El código malicioso estaba dentro de un fichero llamado list.doc que aseguraba contener una lista de contraseñas para acceder a 80 sitios pornográficos. Obviamente la gente en esa lista de correo pues decía, no me diga, tengo para entrar a 80 sitios pornográficos. Pues en aquella época el porno gratuito no existía tanto como hoy en día, ¿no? Eran sitios especializados donde tenías que pagar, etcétera, etcétera. <coughs> Perdón. Por lo tanto, eh, como digo, pues eh, llamaba mucho la atención tanto por correo como por, por la lista esta de correo de, de Usenet, ¿no? Tiene un daño estimado entre los 300, ojo, y 600 millones de dólares. Ahí es nada. Y posteriormente a este año 99 llega el año del efecto 2000, que al final, por cierto, resultó ser una mentira. Y que vamos a dedicar un episodio de Si Sadmin y Otras Cosas a los eh, más famosos errores de software mencionados, ¿no? El efecto 2000, el efecto 2038, ya veremos qué es eso del efecto 2038, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, porque dicen que lo único verdadero, eh, además, es el amor. Y con esas cosas apareció I Love You que era un script programado en Visual Basic que ofrecía promesas de amor como anzuelo. Su primera detección, detección fue en Hong Kong en el mes de mayo y se propagaba, como no, por correo electrónico, con el asunto I love you, o I love you, ¿no? Si queréis que me ponga en plan mencionar el inglés como, como hay que leerlo, ¿no? Y un asunto llamado además eh, Love Letter for You eh, TXT. Eh, que esto podía inducir un poquito de error porque claro tenía una doble terminación era eh, love letter for you es decir una carta de amor para ti punto .txt que ya de por sí tú dices bueno pues es un fichero de texto pero a continuación tenía la extensión de vbs es decir era la extensión la extensión, perdón, de Visual Basic. Por eso el ordenador quedaba siempre infectado. Este virus, además, se tomaba la libertad de sobreescribir ficheros de imágenes, música y otros documentos que estuviesen en el ordenador. Fue creado por dos programadores filipinos llamados Romel Lamores y Onel de Guzmán, aunque fueron absueltos ya que Filipinas no contaba con una ley contra la creación de virus informático por aquella época. Tuvo nombres alternativos, es decir, este virus I love you se, también se conoció como Love Letter, por aquello de, del mensaje del fichero adjunto que, que llevaba, o eh, love, Bug, love Bug, y produjo un daño estimado de, ojo, que a mí me da miedo decirlo, 5.500 millones de dólares. Ahí es nada. En el año 2001 no iba a ser menos y también tuvo su gusanito, especialmente dedicados a servidores que tenían instaladas versiones de Windows Servers y su IS, Internet Information Server, eh, lo, parecido más o menos a Apache, ¿vale? Este virus se llamaba Code Red, el cual tenía un peso ínfimo, era nada, de 4 kilobytes, eh, kilobits, mejor dicho, bueno, no kilobytes, el peso es kilobytes. Otro capítulo de SysAdmin, kilobytes, diferencia entre kilobytes y kilobits. Fue diseñado a conciencia para ocasionar el mayor daño posible, afectando en una semana a casi 400.000 servidores y más de un millón en su historia. Es decir, en la primera semana 400.000 equipos y a lo largo de, lo, de su historia pues más de un millón, ¿no? Es una burrada. Fue la empresa iDigital Security quien lo descubrió documentando que dicho virus aprovechaba una vulnerabilidad conocida como buffer overflow. Eh, overflow, mejor dicho, perdón, ahí me, me, me he columpiado yo eh, Lo que a fin de cuentas es un desborde de memoria Utilizando como método el escribir una larga cadena de caracteres N veces hasta provocar dicho desborde Es decir, voy a escribir una cadena tantas veces como sea necesaria Hasta que haga un desborde de memoria Un buffer overflow, ¿vale? Eh, tras infectar el servidor, intercambiaba cualquier página .html A la que se intentase acceder por otra Que mostraba información acerca del autor del virus es decir, cogía cualquier punto HTML y lo que hacía era que mostraba información acerca del autor de este maravilloso virus. Pero fue dos años do eh, después, en 2003, cuando llegó realmente el apogeo de infecciones informáticas con la aparición de SQL Lamer Blaster y Sovig. o Sobig. El primero de ellos, SQL Lamer, apareció un sábado 25 de enero y eso redujo considerablemente sus infectados, porque no había tantas empresas trabajando en sábado, etcétera, etcétera. Conocido también como Safir, su principal objetivo volvió a ser los servidores, pero que no os confunda su nombre, porque no usaba el lenguaje SQL, sino que generaba una serie de direcciones IP aleatorias y se auto-replicaba en dicha dirección. Si el equipo es decir, la IP que asignaba a ese equipo estuviese asignada a esa IP. Eh, si el equipo está, corría bajo un Microsoft SQL Server sin parchear, el equipo quedaba infectado y volvía a repetir la operación. Así hasta que eh, seguía la cadena, seguía la cadena, seguía la cadena. Aunque se desconoce de dónde apareció la cepa inicial del virus, los países más afectados fueron Estados Unidos y Corea del Sur, con 75.000 equipos afectados apenas en 10 minutos. Una auténtica burrada. El segundo de los virus mencionados, Blaster, comenzó su reinado en agosto de ese año, con origen en China y se propagó rápidamente gracias a las vulnerabilidades de Windows 2000 y XP, aprovechando una vulnerabilidad en el servicio de COM. Tras infectar la máquina, nos mostraba un cuadro de diálogo del sistema donde informaba que el equipo se apagaría de forma inminente. También lo, lo hemos llegado a conocer como Love Sam o MS Blast, y mostraba un curioso mensaje en su código fuente que decía Solo quiero decir que te quiero, Sam. Punto. Y Billy Gates. Billy, no Bill. Y Billy, aunque obviamente iba por él. ¿Por qué eres así? Deja de, gada, deja de ganar dinero y arregla tu software. Es decir... Eh, era una clara intención porque a fin de cuentas afectaba a equipos con Windows 2000 y Windows XP. Ese mismo mes, el estadounidense Jeffrey Lee Parson, de 19 años, fue arrestado por crear la variante B de este gusano Blaster. Por último, tenemos el, el virus OVIG, eh, que apareció en ese mismo mes de agosto de 2003. Fue un mes negro para la informática. Microsoft incluso llegó a ofrecer una recompensa de 250.000 dólares a la persona que identificara al autor. Se propagó mediante email eh, con adjuntos como application.pif y thank, thank you.pif. Lo verdaderamente curioso de este software malicioso es que se autodesactivó el 10 de septiembre y no volvió a resultar una amenaza. Es decir, duró eh, apenas un mes, ¿no? porque eh, empezó en agosto de 2003 y el 10 de septiembre eh, se autocancelaba el virus, se autodesactivaba y hasta el día de hoy no ha vuelto a replicarse o no ha vuelto a activarse en ningún equipo. 2004, que fue el año siguiente, también fue un verdadero desastre en cuanto a virus se refiere, ya que trajo consigo la aparición de, de Beagle, de Maidum y Sasser. El primero hizo su aparición estelar el primer mes del año, es decir, en plena cuesta de enero, ahí lo tiene, chulo chulo. Su modus operandi, como no, un adjunto por correo que se autopropagaba. Lo que hizo a Beagle, o Beagle, es conocido también como Beagle, es que eh, lo que hizo a Bagel... Eh, también conocido como Beagle, madre mía de mi alma, peligroso fue que surgieron entre 600 y 100 variantes del mismo, siendo la cepa eh, Beagle B la más dañina. Cuando el gusano infectaba un ordenador, abría un puerto TCP que era usado remotamente por una aplicación para acceder a los datos del sistema. En la, en la actualidad perdón, hay variantes que siguen en funcionamiento a día de hoy, en el pleno año 2020. Respecto a Maidum, conocido también como w32.maidum.mm o novark o mimail.r o incluso shingepi, consiguió ralentizar internet en un 10% y la carga de páginas en un 50%. También, ojo, se transmitía por correo, como no, aunque también atacaba carpetas compartidas de usuarios en la red P2P Solía mostrar como mensaje de error el texto, AMBI, estoy haciendo mi trabajo, no es nada personal. Lo siento. Se vuelve a repetir el Andy de, de, del que hablamos antes, del de, de otro virus anterior, que nos recuerda ahora mismo. Pero estaba, propagando, eh, pero estaba programado perdón, para que se detuviese automáticamente el 12 de febrero de ese año, o sea que volvió a durar solamente un mes. Por último, el virus ISER fue lo suficientemente destructivo como para colgar algunas comunicaciones vía satélites de agencias francesas o cancelaciones de vuelo de numerosas compañías aéreas. Aunque en un principio se pensó que esto estaba desarrollado por el mismo autor que Black. Eh, porque sus códigos eran muy eh, tenían muchas similitudes. Finalmente, se arrestó a un estudiante alemán de ciencia de la computación delatado por un amigo suyo. Confesó haber creado tanto este virus como una variante de NetSky llamado eh, NetSky.ac. Su método de propagación, como no siempre el correo electrónico, y atacaba sistemas eh, Windows 2000 y XP no actualizados para autopropagarse. Para que veáis lo importante que es tener siempre nuestro sistema actualizado. Eh, la solución la ofreció la solución a este virus la ofreció el propio Microsoft con un parche de seguridad que también erradicaba a Blaster. De hecho, yo a día de hoy aún recuerdo las tardes que pasé instalando a profesores de mi instituto, de donde estudiaba tercero de la ESO, eh, este, este parche, ya que todos conocían mi afición a la informática, así que me tocó, bueno, pues, trabajar. No os voy a mentir, intenté hacerlo por ganarme algo de nota en las asignaturas, pero nada, ya sabéis que los profesores no se dejan. Eh, que lo engañemos tan fácilmente por estas cosas, ¿no? Así que nada, no me salió bien la jugada. Y pasamos, si os parece, al año 2008, donde apareció eh, Configure también con capacidad de autorreplicación. Una vez que, que infectaba el equipo, hacía que Windows perdiese varios servicios, además de intentar descargarse un troyano. Y antes de ayer, como quien dice, en el año 2017, apareció el temible ransomware WannaCry causante del último gran ataque masivo de la historia de la informática. Tuvo origen norcoreano, puso en jaque a muchísimas multinacionales, entre ellas aquí en España, a Iberdrola, Gas Natural o Telefónica, la cual tuvo que apagar, fijaros, los equipos de todos sus trabajadores para evitar una propagación mayor, es decir, porque cuando se dieron cuenta, esto no paraba de propagarse y Telefónica, todavía me acuerdo, a Alonso... Incluso tuiteando y demás sobre el tema, eh, recomendó a sus empleados apagar los equipos para que parase eh, esa propagación, porque es que no había manera de controlarlo. El modus operandi de este, de este virus era encriptar los datos que se, que se encontraban eh, en el equipo infectado. Obviamente, lo que hacía era, como ya digo, eh, los encript encriptaba esos datos. Eh, eh, madre mía, estoy, eh, eh, parece que estoy en un examen de inglés provocando, ahora sí, hasta que no he ordenado la idea en la cabeza, no he podido seguir, provocando que fuesen inaccesibles. Para recuperarlos había que introducir una clave que se solicitaba en un rescate de 300 bitcoins. Causó pérdidas por valor de 200 millones de euros. Una auténtica burrada. Y bueno, con esto llegamos al final de este episodio donde hemos repasado la apasionante o destructiva historia de los virus informáticos. Como ya digo, tendremos un, un episodio futuro dedicado a pues a los tipos de virus que hay, etcétera, etcétera. Me pareció interesante, como ya digo, porque me iba a quedar un capítulo demasiado largo, de hecho ya vamos por mmm, casi los 30 minutos de podcast, eh, me pareció interesante pues dividir el, el episodio en dos, porque así hablaba primero de la historia, que yo creo que es interesante conocer los desastres que ha provocado la virología informática a lo largo de la historia desde, el año, desde los años 40 cuando Von Newman hizo ese ensayo y era la primera vez que se mencionaba, pues hasta hasta hoy en día, ¿no? Me pareció interesante repasar esa historia porque siempre es bonito conocer el pasado informático y hacia dónde vamos con esto de la informática. Y bueno, pues ya como ya digo, en otro futuro episodio, no sé cuándo lo haremos, pero lo haremos. Hablaremos, como ya digo, de, de esto de, de los tipos de virus y, y demás, ¿vale? Así que nada, nos vemos o nos escuchamos, mejor dicho, en el próximo episodio. Como siempre, tenéis disponible el episodio en iBox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en YouTube, etcétera, etcétera. Y por favor, pues, os rogaría que os suscribáis, que deis vuestros comentarios y siempre tenéis abierto mi correo hola, arroba, .com, para todas aquellas sugerencias, quejas, preguntas, etcétera, etcétera, que se os pase por la cabeza. Así que nada, hasta el próximo episodio. Hasta entonces, un saludo.